Abigail dudó que una mujer pudiera conducir un microbús, a pesar de que ella también conduce auto. La usuaria solicitó una conducción más estable. Pues es que sería cuestión de verlo, porque, por ejemplo, yo soy conductora. Entonces yo tengo mis medidas de precaución, pero en transporte público, sinceramente, necesitaríamos verlo. Ay, que sean menos bruscos a la hora de manejar, porque la verdad, manejan muy mal. Para muestra, un botón. Margarita apareció al frente de la unidad 45 de la ruta 33. La conductora reconoció que enfrenta complicaciones, pero diariamente las maneja con actitud positiva y enfoque. Sus uñas azules en la palanca y volante retomaron el derrotero. Para mí en un principio ha sido difícil, pero después, muy bonito el trabajo, y la calidad de vida que llevo es estable. Todo eso tiene su chiste, el calor, el tráfico, la gente, los tiempos, que es lo que más nos come, pero sabiéndolo trabajar, aquí estamos. La operadora sabe que su trabajo marcará una distinción respecto a los hombres, por lo que pone concentración, empeño, asimismo anima a otras mujeres a tomar el volante. El trato que sea mejor, porque a fin de cuentas, para mí, yo que soy dama, el trato ha sido mucho mejor para mí, hacia ellos. Porque aquí van a encontrar mejor calidad de vida, mejor estabilidad y que tengan eso de agarrar el volante y trabajar. Luego de descender, sus usuarios confirman las habilidades y dedicación. Pues la verdad es impactante, pero la verdad creo que es bueno porque le dan oportunidad a las mujeres y es agradable ver que aparte de choferes hombres, hay choferes mujeres y pues se reconoce el valor de las mujeres. Que se va reconociendo poco a poco y es agradable saber que hay mujeres que se arriesgan a salir a pedir un trabajo que un hombre también realiza y es bueno reconocer eso. La Unión de Profesionales del Transporte informó a través del área de comunicación social que recibirá a más mujeres operadoras a quienes brindará capacitación en manejo a la defensiva, así como un botón rosa para avisar a las autoridades en caso de riesgo. Por su parte, la autoridad estatal informó a través del área de comunicación social que es mínima la cantidad de mujeres conductoras de transporte público en la entidad. Con imágenes de José Sánchez, Beto Castillo, Fuerza Informativa Azteca.